La historia ganadora de América en la era profesional comienza en la temporada 65-66 cuando venció 2-0 a Veracruz. Allá va el disparo, el balón con chanfle y ¡gol! Llevan nuevamente en hombros a Ataulfo. Sague ha perdido la camiseta y lo llevan también por otro sector en hombros. En la temporada 70-71, los cremas, como se les conocía en aquel entonces, levantaron su segundo título. Aquella fue la primera ocasión en la que tuvieron que superar una fase de liguilla. Después vino la gloriosa década de los 80s. Esa década en la que las Águilas volaron muy alto, ganando 5 títulos, superando en finales a su acérrimo rival, imponiéndose en el fútbol mexicano como esa institución de respeto y prestigio. Aquí viene el balón hacia el centro, trata de prolongar Aguirre, Tena, ¡gol de Tena! Ni la sequía de casi 13 años pudo hacer menos la historia de un equipo con tanta grandeza. Volvieron a la cima en 2002, cuando vencieron a Necaxa en una final dramática. Misionero para Zamorano, ¡Zamorano! ¡La pelota está en el fondo! ¡Se empató! ¡Aquí viene el centro! ¡El remate! ¡América! ¡El América! ¡El América es campeón! 3 años después liquidaron a Tecos con autoridad. Aquí viene el Piojo, tiene el sexto. ¡Gol del América! En 2013 escribieron un capítulo épico que jamás olvidará el americanismo. Metiendo el servicio. ¡Cabezazo de Moisés! ¡Gol! ¡Moisés, eres un héroe! ¡Le va a pegar la lluvia! Así se fueron sumando los campeonatos. Se fue escribiendo la historia hasta llegar al más importante, al 12. Ese 12 que han hecho posible desde Sague hasta Benítez, desde Borja hasta Zamorano, desde Celada hasta Muñoz, desde Reynoso hasta Cuauhtémoc, desde Cristóbal Ortega hasta Germán Villa, desde Alfredo Tena hasta Pavel Pardo, desde Antonio Carlos Santos hasta Zambuesa, desde Roca hasta el Zurdo López. El disparo, el balón con chanfle y ¡gol! ¡Qué golazo del Coco Gómez! Ahí va la pelota, Hermosillo la tiene, tiro. ¡Gol!
centro.